entiendo. Siempre fresquita. Hoy me parece que está sonando pan. Compadre, uno para ti, otro para mí. Ya. Ahora que no está la tele, podemos agarrarnos sus panes. Tito, cuida tus comentarios. ¿Qué comentarios? Déjalo, lindita. Es así de bruto. Por eso Maripacita está molesta con él. Y se fue temprano al colegio. Para zafar de él, pues. Eso dolió, don Gil. Para que veas que un comentario mal dicho causa mucho daño. Olinda, ¿tú que duermes con ella, ¿te ha dicho algo de mí? Sí, puras cosas feas sobre ti. Soy tan desdichado. Yuli, ¿te vas a comer tu pan? Hijo. No, déjalo, tía. Yo no la voy a comer, no tengo hambre. Yulisita, tienes que alimentarte. Tienes que alimentarte, Yuli. Bueno, yo me apuro. Tengo que ir al mercado. No se me vaya a agotar el encuentro. ¿Cómo? ¿Qué encuentro? De pollo. Ah. Ya vengo. Yo también me voy. Voy a arreglar mis cosas. Y nosotros, compadre, a chambear al micro. Sobrino, tienes una misión, ¿ah? Sí. ¿Verdad, Jimmy? Queremos resultados, ¿ah? Sí, tío. Sí, está bien. Sí. ¿Y qué? A ver, cuéntame. Ya, no seas sapo, joder. Ya otro día contigo. Vamos a jugar. Oye, suelta, perro flaco, ¿qué fue? No, un encargo nomás, mano, no se zapó. Así estamos, perro flaco, así estamos. Pepe, quédese con su misterio, pues ya. Yo me voy hasta allá, pues. Y yo me voy a la bodeguita. Ahorita te doy el alcance. Bueno, yo también me voy. Chao, ma. Chao, mijito. Chao. Chao. Al paradero. Cris, por favor. Por favor. Solamente es hablar unos segundos. La verdad, Julie. Es imposible olvidarte. Gracias por dejar que te acompañe al paradero, Julie. ¿Cómo te va con Laia? No pasa nada con Laia. Se besaron. Me besó de pura borracha. Ella ni se acuerda. Pero tú sí. Julie. Me siento tan tonta. ¿Cómo pude pensar que teniendo Laia en bandeja me ibas a esperar? No pasa nada con Laia. Ya va a pasar. No me interesa. Es lo mejor. Así Benjamín se convence una vez por todas que ya no estamos juntos y te deja en paz. En verdad eso es lo que quieres. Por eso te terminé. Ya te lo dije. Para que tu vida no corra peligro. ¿Y quién te lo pidió? Todos. Todos me lo sugirieron con miradas, con palabras, con actitudes. Pero sobre todo me lo pidió mi conciencia. Me destrozaste, Yuli. Era lo que tenía que hacer. Lo que tú tenías que hacer. Tomaste decisión por tu cuenta. Nunca me preguntaste nada. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Ah, no? Pero bien rapidito aprovechaste tu libertad. Nunca me sentí preso a tu lado. Pues yo creo que sí. Porque el que bailaba en esa discoteca y se dejaba besar por su amita borracha era el verdadero Cristóbal. El señorito irresponsable, altanero, soberbio que conocí cuando trabajaba en la mansión. ¿Qué estás diciendo? Adiós, joven Cristóbal. ¡Yuli! Deja eso ya, ¿sí? Tú no sirves para la mecánica. Tú sirves para desarmar autos, no para armarlos. Bueno, cada uno tiene sus talentos, pero no vas a negar que nos complementamos bien, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es lo que pasa aquí? ¿Qué? Delimitando funciones. Oye, habla bien el Coqui, ¿no? Tiene su labia. Sí, tiene esa cosita. ¿Qué fue lo del Junior en Inglaterra? Bueno, la llamó a mi vieja para contarle que se van a quedar viviendo en la noni. ¿A vivir? No creo. Le habrá dado refugio por unos días nomás. No, eso es lo que dijo. ¿Vivir? No. Yo no la veo a la tele viviendo con la doña. Y encima, ahora están viviendo ahí Alesia, Cristóbal y Diego. Uy, eso va a terminar mal.